Bueno, pues yo tengo que comenzar agradeciendo esta invitación del Ayuntamiento. Agradezco mucho a Carmen, nuestra concejala, y por supuesto a Antonio, que es quien nos ha convocado aquí, ¿no? A gente conocida, a compañeros. Nunca pensé que un día de agosto, que lo suelo pasar el mes prácticamente entero aquí, además vivo al lado del Ayuntamiento, tengo medianería, que me iba a ver dando una conferencia, pero bueno, me parece una iniciativa interesante, valiente. Yo no voy a extenderme mucho, bueno, espero no extenderme mucho. Sí he traído muchas diapositivas pues, para tratar de ilustrar un poquito las cosas que he hecho a lo largo de mi investigación, que han sido pues, temas de religiosidad popular y particularmente de hermandades y cofradías. Realmente hice la tesis sobre este tema en la ciudad de Granada. Y entonces pues algo he ido desentrañando sobre estas devociones marineras. No me voy a referir expresamente a la de Castell, sí, algo al final, pero un poco pues relacionado con la costa y con la vivencia de hoy vamos a tocar temas pues, que son más bien de teja arriba, aunque también son de teja abajo, porque claro, cuando el marinero invoca a la Virgen del Carmen en un momento difícil es porque el mar se le abre a sus pies, ¿no? Y vuelvo a decir, ya tuvimos ocasión de escuchar a Antonio, pues las características de esta costa granadina, donde ciertamente pues, la montaña entra en el mar, la contraviesa, las estribaciones de Sierra Nevada, y nos depara por lugares como este de Castell, ¿no? Yo tengo la costumbre de pasear por la mañana, me gusta ver amanecer, tomas de distintos momentos, y además me trae un recuerdo muy bueno porque siempre, como se ve aquí, el sol sale por encima de la Torre del Cautor. Y tengo que decir que un gran maestro pues yace a los pies de la Torre del Cautor, y él fue el que me enseñó algo que se dice mucho por la costa, medio en broma, medio en serio, pero es para pensarlo, es el célebre "yo solo creo en la Virgen del Carmen", lo cual muestra el arraigo que esta devoción tiene entre las personas que han nacido en lugares a la vera del mar. También en días de verano, pero plomizos como este de hoy, quedan nuestras barcas, el resto del mundo de la pesca, nuestra playa, nuestras palmeras. La verdad es que creo que cada día que salgo hago de otra foto, tengo que tener ya miles. Rebusqué en mi disco extraíble de fotos pues, de distintas épocas. Por supuesto, como no, pues el cerro con el faro, desde la mañana hasta el anochecer. Hoy estamos bajo las estrellas, porque no las vamos a ver, pero bueno, como no ver la lluvia nos conformamos, como la luna pues sale sobre el mar y sobre el monte, ¿no? Y va cerrando la noche. Bueno, pues este es el marco que me ha inspirado a hacer esta conferencia, porque el mar ya lo conocéis muy bien, ¿no? Estas fotos son a pie de playa, el mar unas veces está así y otras veces está de aquella manera. Entonces, pues hay que pensar cómo será para la gente que viaja en barcos o que pesca o que tiene su medio de vida en el mar y que no siempre lo ve de esa manera tan apacible. El mar aparece mucho en todas las referencias religiosas, empezando porque es verdad que la patrona de marineros, de navegantes, de pescadores es la Virgen del Carmen, pero el primer patrono que tuvieron fue San Pedro. Ahí aparece pues esa escena en que Cristo pues calma la tempestad de aquellos pescadores de poca fe. O esta otra alegoría, que es una alegoría de la Orden del Carmen, reformada, del Carmen Descalzo, de nuestra Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, cómo pasa el Carmen reformado desde España hasta Italia, y cómo no, pues lo hace en un barco. Siempre la Iglesia se ha representado también como una barca, ¿no? La barca de Pedro, como un barco, ¿no? Y abajo pues aparece, también arriba San Elías, pero abajo aparece también
es el dios del mar, ¿no? Neptuno o Poseidón. Y hay algunos rituales realmente preciosos en torno al mar que muestran, yo voy a hablar sobre todo de cuestiones religiosas, pero otras son meramente paganas. Este es un acto oficial que todavía se rememora en la ciudad de Venecia, que es los esponsales de Venecia con el mar. Muestra pues un pueblo que depende en la época medieval, en la época moderna, casi exclusivamente del mar, ¿no? Entonces, pues esta tradición que se inaugura en el año 998, cuando Venecia conquistó la costa de Dalmacia, de manera que ya tenía las dos orillas del mar Adriático, pues empezó esta tradición que se confirmó dos siglos más tarde, cuando era el propio Papa quien cada año mandaba a Venecia el anillo de oro. Y el Dogo, el Duch, salía con su barco, esta galera impresionante, el Bucintoro, el buque de oro, y allí a la salida del puerto de San Nicolás, pues tenía lugar el rito por el que dejaba caer el anillo de oro hasta el fondo, como una forma de hacer, es una boda con el mar, de hacer propicio al mar que tanta riqueza y tanto poder trajo a Venecia. He traído también esta representación del siglo XVI del puerto de Nápoles, uno de los grandes puertos del Mediterráneo. En aquella época Nápoles era y Palermo eran ciudades más grandes incluso que Roma, que Génova. Y sobre todo porque esta no solo yo llevar a clase, porque aparecen muy bien representados las dos modalidades de embarcaciones de la época, las galeras para el Mediterráneo y las carabelas, las naos para el Atlántico, ¿no? Y lo he querido poner junto a una foto del Castil Nuevo, hecho desde la carta. Yo estaba situado aquí arriba para hacer esa foto, donde se ve perfectamente ese palacio del siglo XIII, reformado en el siglo XV, que es un emblema de la ciudad de Nápoles. La verdad que era un detallito de esta foto, donde se ve al fondo el mar y el impresionante monte Vesubio, que tantas horas malas ha traído a Nápoles y su entorno. Y la religión siempre ha tratado de sacralizar todo, incluido una naturaleza, y este es el sentido que tiene pues ubicar cruces, sí, puede ser también de un vía crucis y demás, pero el sentido profundo que tiene de dominio, de tratar de controlar las fuerzas de la naturaleza, con estas cruces de Andújar, pues frente a la fragosidad de Sierra Morena, o esta otra cruz en el paseo marítimo de Gijón, erigida pues frente al mar, ¿no? Porque el mar nos depara escenas como esta, que es un naufragio en Laredo, donde vemos pues la inmensidad del momento. O este otro cuadro que yo siempre me acuerdo de él cuando voy a la plaza a comprar el pescado, ¿no? Y dice, ¿qué precio? Es Joaquín Sorolla, en 1894, y aún dicen que el pescado es caro. Es el nombre del título está inspirado en una obra de Blasco Ibáñez, Flor de Mayo, y aquí como lo que representa, como se puede ver en la bodega de un barco de pesca, que está en pleno movimiento, como se ve la inclinación de la viga, del farol, y donde ha sufrido un percance uno de los marineros. El pescado está al fondo y los más avezados pues están atendiéndole, ¿no? Ese detalle del pecho del marinero herido, del que cuelga una medalla, aparece en la esquina ampliada, probablemente de la Virgen del Carmen, una medalla como esta, parecida a esta. Aunque el instrumento del que se vale la Virgen del Carmen para obrar sus prodigios, tradicionalmente, más que la medalla, también es el escapulario tan extendido. Yo en mi coche llevo uno pequeñito, de este tamaño, en todos los coches que he tenido, que me lo regalaba mi madre. También tengo que decir que es que mi familia, las mujeres se llaman Carmen. Mi madre, mis dos abuelas eran Carmen,
tengo una tía, una prima, una sobrina, Carmen, con lo cual es un nombre no solo de la costa, sino también del interior. Bien, a la hora de observar cómo se sacraliza el espacio, pues en nuestro caso tenemos que remitirnos a la conquista del reino de Granada, a la creación de un arzobispado, de una iglesia en principio potente, luego las rentas no eran tanto como parecían. El interior de la Catedral de Granada, que he querido traer esta planta porque es de las pocas que recogen superpuesta a la planta actual de la catedral, la planta de la antigua mezquita aljama de la ciudad baja, ¿no? De la ciudad de Granada, que la veis dibujada en el extremo. Es decir, que ocuparía lo que actualmente es la iglesia del Sagrario y parte de las naves de la catedral, incluida la Torre Turpiana, que es la zona más oscura, la célebre Torre Turpiana. Pero aquí lo que quería señalar es dos puntos de los muchos de devoción que tiene la catedral, que están marcados en rojo y que corresponden al inicio de la girola por ambos lados. En estas capillas, respectivamente, está la Virgen de la Antigua. Se dice que es la primera imagen que llegó a Granada, regalo de los Reyes Católicos, y ese icono que pasa desapercibido detrás del Santiago Matamoros, que es la Virgen del Pópulo, la patrona de Roma. Cuando se declaró la pandemia, pues tuvimos ocasión de ver al Papa rezando delante de este icono. Es una copia pequeñita que el Papa regaló a la Reina Católica al comienzo de la Guerra de Granada, antes incluso de consumar la conquista. Por tanto, esas referencias tienen mucho que ver con el enfrentamiento de pueblos, de civilizaciones y de religiones que acabaron pues imponiendo en esta tierra islámica el poder cristiano, y que obligaron pues al bautismo, forzaron al bautismo de los moriscos, en este caso de las moriscas, de todo el reino, bueno, y con comarcas que siempre tuvieron un predominio de población morisca, desde luego la costa y aún más el valle del Ecrín o la Alpujarra. Y al hecho de la construcción de iglesias, que realmente siempre nos han llamado la atención porque son auténticas fortalezas, como ocurre con la Iglesia Mayor de Motril o con la Catedral de Almería. O de esas tradiciones que ha conservado nuestro folclore y que nos remiten a esos tiempos de guerra. Ahí tenemos los célebres mosqueteros de Béznar, defendieron el Santísimo Sacramento en la guerra durante la Guerra de las Alpujarras, y una recreación, en este caso, de la llegada de las tropas y de los cortesanos en la localidad de Laujar de Andarax. Los mapas de la costa pues siempre han puesto énfasis en esa barrera defensiva, más que defensiva, puesto que sí hay algunas fortalezas, algunas alcazabas y fortines ya de época cristiana, los más llamativos del siglo XVIII, y toda esa red de torres vigías, que bueno, esto lo sabe mucho mejor Antonio, no me voy a detener en ello, que ya existían buena parte de ellas en época árabe y que luego pues se aprovecharon y otras se construyeron de nuevo en época cristiana. Este es el mapa de Francisco Coelho de Portugal hacia 1880, de los más antiguos que recogen el enclave de Castelldefels, donde aparece perfectamente la localidad, el castillo, la fortaleza, y bueno, desde la playa de Cambriles hasta la punta del Melonar, es decir, hasta la Menacha, el Sotillo. Y toda esa red de edificaciones, que aquí he traído el perfil y el alzado, las distancias entre kilómetro y medio y 3 kilómetros de una a otra, para que haya una referencia visual, que es de lo que se trataba. Y las últimas de esta sección pues serían la Torre de la Estancia. Esta está a cierta altura, el farillo, a unos por encima ligeramente de los 200 metros, rozando los 100, 90 metros en concreto, la fortaleza, el castillo de Castelldefels, y finalmente mucho más bajo
la torre de Cambrines. Aquí la vemos las dos en los extremos, la torre de la estancia, la torre de Cambrines, y este mapa francés de 1851, donde aparecen muy bien, de una manera un poco artificial, los montes, pero sí que vemos pues, el primer enclave de poblamiento. El poblamiento de Castelldefels es tardío, como ya dijo el otro día Antonio. Lo vemos aquí. Estaría Cambrines y aquí estaría la torre de la estancia, que aquí le llama del Melonar, la rambla y la fuente de agua dulce, que es donde aseguraba el poblamiento. Desde el punto de vista eclesiástico, la costa de Granada se articuló en dos bloques, la parte occidental, que eran tres vicarías, lógicamente por la importancia de las localidades, las vicarías de Almuñécar, Salobreña y Motril, y la parte oriental, que es la vicaría de Berja, que llegaba casi hasta la cercanía de Almería. Queda ahí un hueco, como se ve, que pertenecía a la vicaría de Orge. Y en nuestro entorno de la Sierra de Lújar, utilizando un informe sobre oratorios y ermitas de finales del siglo XVIII, pues ya aparece la ermita de Castelldefels, junto con otros oratorios en cortijos, probablemente ingenios, en minas. Estos lugares de culto, ermitas, oratorios, tanto públicos como privados, pues eran realmente marginales, puesto que la iglesia institucional se manifiesta a través de la parroquia, pero atendían pues a sectores de gente muy diversos. Y recuerdo en las misiones de los jesuitas, que llegaban hasta las circunstancias más marginales, que destacaban como la gente más ruda, pues por ejemplo la gente de pesquería, como las almadrabas, o los en general el mundo de los jornaleros, que era enorme, en Andalucía siempre lo fue. Y también pues, los trabajadores de los ingenios. En cuanto a cofradías, lo cual indica una presencia estable de comunidades cristianas, pues como vemos, Castel no la tenía, lógicamente era solo una ermita dedicada a la Virgen del Carmen, construida por algunos vecinos y por tripulaciones de las naves para un culto vecindario. Esto se recoge así textualmente en el diccionario de Pascual Madero. Sí que había la cofradía del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de Gracia en Gualchos. Al fin y al cabo, a finales del 18 y sobre todo principios del 19, la ermita se construyó, la que existía hasta la Iglesia Nueva en 1816, era ayuda de parroquia de Gualchos, de la parroquia de Gualchos, con lo cual tenía un capellán no siempre de forma permanente, pero sí le permitía hacer bautismos, bodas y entierros. Por tanto, el mundo de las cofradías era todavía ajeno a esta zona, nada que comparar con Vélez Benaudalla, o sobre todo con Motril, que tenía 14 cofradías. Esta es la iglesia que seguro que muchos la recuerdan, la han conocido o la conocen a través de esta foto ya, con una cruz también mirando al mar. Es curioso. Bien, delante de las iglesias se solía poner una cruz. El mar es también ese lugar tenebroso que se liga en la antigüedad, pues, por ejemplo, con la muerte, con la barca de Caronte, que vemos ahí, que lleva las almas hasta el Hades, y también pues, con esas otras tragedias, como recoge aquí este cuadro de Charles Gregory de mediados del siglo XIX del naufragio en alta mar. Y me voy a referir ahora a los exvotos, que es esa forma popular de agradecer un favor divino recibido. Los exvotos suelen corresponder a una promesa, que es una especie como de contrato privado entre Dios y el hombre, ¿no? Lógicamente interesado. Estamos acostumbrados más bien a ver este tipo de exvotos que recogen el cuerpo humano, algunos órganos, algunas piernas, brazos, animales, o este otro en grabados que he puesto aquí, donde aparece pues que un ataúd porque resucitó un muerto, la lámpara de aceite porque obraba milagros, en la parte del extremo pues una niña salvada de una rueda de molino que le pasó por encima, o devolviendo la vista a un ciego, que es lo que aparece por debajo. Bien, hay muchos exvotos en los siglos XVIII y XIX en pintura,
En España suelen ser bastante naive, diría yo, ¿no? Muy simples. Sin embargo, en el mundo colonial son tremendos. Esto es del 18 mexicano, he traído aquí un caso de Cholula, donde aparece alguien seguramente con viruela, pero quería detenerme especialmente en aquel otro de Coahuila. Son mexicanos donde se ve una mujer o una niña de clase bien, que debe estar enferma, pero muy bien ataviada, hasta con sus pendientes. ¿Y cuáles son sus mediadores? Este lo traje porque aparece la Virgen del Carmen en el extremo, junto al Niño Jesús de Praga, de devociones carmelitas, pero mira por dónde aparece también la Virgen de las Angustias. Y además es la Virgen de las Angustias de Granada, no cabe ninguna duda, en el Museo Mexicano donde están lo documentan perfectamente. No quiere decir que eran una familia española o criolla, pero con alguna vinculación granadina. Aparte, pues tiene la cabecera de la cama, la Inmaculada Concepción, tiene en las manos una imagen de San Antonio, o a los pies de la cama el Divino Pastor. Este tipo de devotos son muy curiosos y hay muchos del mar. De hecho, hace unos años se hizo una exposición preciosa de devotos del mar en Vizcaya, y de ahí he sacado algunos de estos, donde aparece la Virgen del Carmen. Este es uno de Palma de Mallorca. Este otro es de Tosa, en Girona, y es un devoto que le ofrece un contrabandista, porque se salvó de una tempestad, ¿no? Toda la gente recurría a esta mediación sobrenatural, ¿no? Este otro que aparece arriba, que corresponde a Ciurbena, una localidad vizcaína. Este voto es muy curioso, como se da gracias a la Virgen por la protección, en este caso de un barco francés, y que da con detalle la longitud y latitud donde ocurrió la deriva. También de Palma de Mallorca, ya de principios del siglo XIX, este otro donde aparece la Virgen del Carmen, que sostiene al niño y al escapulario. Aquí lo vemos con mucha más claridad, ¿no? Distintos intercesores, pero siempre en medio la Virgen del Carmen. E incluso los hay, pues, como en pequeñas figuritas, como de Belén, este que hace alusión a un naufragio de un barco inglés. ¿Por qué la Virgen del Carmen? La tradición de la Virgen del Carmen realmente viene de un lugar topográfico, es el Monte Carmelo, que como aparece en el mapa, se encuentra en Palestina, bueno, y es el de mayor envergadura a la orilla del mar, en un sitio estratégico porque cae sobre la bahía donde está la ciudad de Haifa o Jaffa, y en el otro extremo de la bahía están en rojo la fortaleza de San Juan de Acre. Acre aquí y aquí Haifa, al pie del Monte Carmelo, con lo cual hace referencia a la zona de última presencia cruzada en el siglo XII, principios del XIII, una vez que ya se habían desarrollado las grandes cruzadas y únicamente quedaba la fortaleza de San Juan. Es una zona de mar bravía muy parecida a la nuestra, donde incluso en este grabado de Robert, de David Robert, pues se ve también el casco de un barco que ha naufragado. Al fondo lo que hay es la ciudad de Haifa y arriba el Monte Carmelo con el santuario de la Virgen Stella Maris, un nombre que aquí también nos resulta familiar. Ahí tenemos, está muy cerca de Nazaret, y se decía que la Virgen María, aparte de que se apareciera en el cielo, pues también peregrinaba de vez en cuando al Monte Carmelo, que era un sitio de ermitaños, donde vivían desde época antigua pues personas que se apartaban del mundo, ¿no? El que aparece con el sombreado es obviamente el Monte Carmelo, que es el más cercano al mar, el de más altura cercano al mar, y detrás están los otros, entre ellos el del extremo, donde aparece el número 2, que aquí aparece en la zona amarilla, donde actualmente está el monasterio de Stella Maris. Y este monte pues presenta numerosas grutas,
cuevas, se dice que hasta 1000, yo creo que es una exageración, ligadas al profeta Elías, que es la tradición del Antiguo Testamento, donde estos eremitas poblaban esta zona, que es limítrofe de Palestina con las grandes ciudades comerciales de los fenicios, ¿no?, del actual Líbano. Por tanto, es, digamos, la zona más abierta de Palestina. Esta es la ruina que queda en el monte de la primera ermita dedicada a la Virgen María. Estas ermitas se construyeron a principios del siglo XIII, incluso tuvieron la sanción papal. Lo que ocurre es que fueron arrasadas a lo largo de ese siglo por algunos de los ataques musulmanes, de los ataques turcos, puesto que aquella zona estaba bajo el poder del Islam, aunque siempre se había tolerado la presencia de eremitas, ya en el siglo XIII, ermitaños peregrinos, ermitaños cristianos, que es el lugar de fundación, de origen de la orden. Ellos se llamaban hermanos de Santa María del Monte Carmelo. Es el origen de la orden carmelita. La orden carmelita dice que se fundó en el siglo IX antes de Cristo, porque su fundador fue San Elías. Y resulta muy curioso, esto lo subraya siempre un gran profesor, que además es carmelita, Teófanes Ejido, que es una orden cristiana fundada antes del cristianismo. No deja de resultar curioso. Actualmente, ya en el siglo XIX, se construyó este monasterio de Estela Maris. A mí me llama la atención este paralelismo, porque precisamente el cerro más cercano a la playa de Castel, el que separa Cambriles del pueblo de Casteldeferro, pues precisamente tiene arriba un colegio con el nombre de Estela Maris, la estrella de los mares, sobre la localidad de Haifa. Y allí, en el camarín de esta basílica, pues está también la Virgen del Carmen. De manera que los antecedentes de la orden carmelita, pues resultan ser los profetas Elías y Eliseo, que aparecen en ese grabado, en la parte inferior, cavando y regando el árbol, la viña. Carmelo significa jardín, viña, la viña fecunda del Carmelo, del que ha nacido toda esa orden de santos que se ven arriba, protegidos por la Virgen del Carmen. Es muy significativo ese escudo, porque es una representación del Monte Carmelo, la parte inferior oscura, con una estrella que representa a la Virgen, que ha descendido sobre él. Y sin embargo, en el cielo hay dos estrellas de color marrón, es blanco y marrón, luego lo veremos al final, que representan a los profetas Elías y Eliseo. Una conjunción perfecta entre el cielo y el monte, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muchos de estos grabados pues recogen a la Virgen, que se aparece por encima de este Monte Carmelo, donde están no solo las grutas, sino hay algunos santuarios, como por ejemplo el lugar donde ocurrió una escena bíblica, que es la derrota de Yahvé sobre Baal, ¿no?, que es lo que aparece representado en esa pintura. Desafía a Elías a los seguidores de Baal, 400 sacerdotes, le proponen un reto, ponen dos aras en sacrificio y piden cada uno a su dios que mande un rayo y prenda el altar propio. Y ante la estupefacción de los 400 sacerdotes de Baal, pues resulta que el rayo cayó sobre el altar levantado a Yahvé por Elías. Entonces, este triunfo se representa allí en el Monte Carmelo. Está la fuente de Elías y hay un pequeño santuario que se llama el Muracá, que recuerda esta escena bíblica. Y luego se ha recreado de muchas maneras. Esta es una pintura mexicana donde el niño Jesús se aparece a Elías mostrándole a la Virgen en el cielo.
Y la otra representación más característica del Carmelo es la recepción por San Simón Stock del escapulario. ¿Qué ocurrió un 16 de julio? Por eso es la festividad del Carmen, en Inglaterra, en el condado de Kent, de 1251. Era la época en que aquellos ermitaños, por la presión por la presión turca, pues empezaron a abandonar el Monte Carmelo y al trasladarse a Europa iban buscando generalmente monasterios a la orilla del mar, en un montículo, y así ocurre en Creta, en Sicilia, donde son las primeras comunidades carmelitas europeas, y en Inglaterra, pues en una época en que la Orden del Carmen se estaba adaptando de ermitaña a conventual, pues donde hacía falta una señal divina, San Simón Stock pedía continuamente a Mar, lo hacía con estas palabras: danos un privilegio, Stella Maris, danos un privilegio. Quería una señal. Esto hay que contextualizarlo en la rivalidad entre órdenes religiosas. Y es que 30 años antes, a Santo Domingo de Guzmán se le había aparecido la Virgen del Rosario, y le había entregado el Rosario. Por fin, San Simón Stock, en esta época crucial donde se acababa de mitigar la regla del Carmelo y había una gran división interna, pues se le apareció la Virgen y le regaló el escapulario. El escapulario en un principio no era otra cosa que una ropa de faena. El escapulario se ponía por encima para hacer las labores cotidianas. Luego se fue reduciendo a una pieza de tela más pequeñita que cae sobre el pecho y sobre el hombro. Pero lo más curioso es que según San Simón Stock, pues la Virgen le dijo que sería amparo de las almas que siempre lo llevaran puesto, y que nadie que llevara en vida el escapulario pasaría por, iría al infierno. De aquí se derivó una costumbre muy explotada por la orden carmelita, que es el escapulario como defensa, como talismán, para sacar a las almas del purgatorio. Y a esto se añadió la bula sabatina de 1322, según la cual nadie que estuviera de acuerdo a la Virgen María y que llevara puesto el escapulario carmelita, nadie permanecería muchos días en el purgatorio, porque la Virgen lo sacaba todos los sábados. Lo cual, en aquella época, hay que tener en cuenta que aquella era una época de enorme credulidad, que la gente necesitaba creer, y realmente la tradición de la entrega del escapulario a San Simón Stock empezó a difundirse a principios del siglo XIV, 150 años después de que se hubiera producido, lo cual lógicamente genera dudas, ¿no? Pero en cualquier caso, aquello se hizo muy popular, de manera que si los dominicos ya tenían el rosario, pues a los carmelitas tenía el escapulario, que no era poco, ¿no? Aquello de lo de las almas del purgatorio era algo que entonces se consideraba mucho, ¿no? Yo recuerdo una monja granadina, de estas que tenía visiones, y que vio cómo moría desde Granada, pues, no quiso decir nada, pero se enteró el mismo día que murió el rey Felipe IV en Madrid. Y no quiso decir nada porque vio cómo iba al purgatorio. Murió a finales de septiembre. Y entonces ella siempre pedía para que saliera el alma del rey del purgatorio, y la vio salir en la víspera de la Inmaculada Concepción, el 7 de diciembre. Un rey que había hecho mucho por la defensa de la creencia de la Inmaculada Concepción, que prácticamente convirtió en causa española ante la Santa Sede. Así que ya sabemos que el rey Felipe IV estuvo un mes y medio en el purgatorio, lo que nos lo dice esta religiosa. Y vayan a creerse que la religiosa no vivía en el mundo. Preguntada por la monja por qué estaba en el purgatorio, dijo que porque había echado nuevos impuestos y había arruinado a sus súbditos. O sea, que la monja tonta no era, y esto es lo que purgó en el purgatorio el rey Felipe IV. Bueno, esto es anécdota un poco para ilustrar
esta creencia. Ahí tenemos muchas representaciones de la Virgen del Carmen, como esta que es de Quito, la que está allí como Virgen de la Misericordia, con, abriendo su manto, amparando a toda la orden. Todas estas, pues lógicamente, tienen relación con la propia Orden del Carmen. Como estas otras representaciones escultóricas, todas ellas andaluzas, del siglo XIV, la primera, en la parroquia de San Lorenzo de Sevilla, la segunda ya del siglo XVII, en Sanlúcar la Mayor, ya la Virgen del Carmen gaditana, del Carmen Descalzo, del siglo XVIII, en pintura, en escultura, hay muchos pueblos que la tienen, vestida de una forma muy sencilla. He traído este altar que corresponde a Montejícar, no tiene nada que ver con la costa, pero también hay una enorme devoción a la Virgen del Carmen, de los grabados antiguos, en las estampas como esta dulcificada del siglo XIX, donde aparecen las ánimas del purgatorio, pero en fin, muy, muy, muy dulcificadas las penas que sufrían. Grabados, una gran cantidad de grabados, ahí tenemos la Virgen del Carmen, del convento de los carmelitas, del convento del Carmen de Granada, que estaba donde actualmente está el ayuntamiento. Curiosamente, con una representación, es muy rara, pero también las hay, de la Virgen sin el Niño, o Nuestra Señora del Monte Carmelo. En fin, de esto hay en la cerámica popular, más antigua y más moderna, donde aparecen esas ánimas del purgatorio, como levantan sus manos implorando, y la Virgen siempre lleva en la mano el escapulario. Hay que decir que la Iglesia, en fin, en 1322 vale, pero ya en 1613 el Papa sacó una nueva bula a favor de la Orden del Carmen. Entonces, pues hablaba de una especial protectora de las ánimas, pero ya no aparecía nada de que los sábados se paseaba por el purgatorio sacando almas, ¿no? Algo había mejorado. Hay un montón de cuadros de este estilo. Este de aquí lo he traído porque ni más ni menos está atribuido a Goya, hacia 1780, un cuadro de Juventud de Goya. En la primera etapa él tiene algo de pintura religiosa. O el otro que hay al lado, que es una pintura mexicana, donde aparecen pues esas ánimas del purgatorio. Estos otros, que son ejemplos sevillanos, perfectamente aparece la Virgen, perfectamente mostrando el escapulario en el purgatorio. Hay gente muy selecta, aunque la muerte iguala a todos, pues ahí vemos papas y reyes, ¿no? Estos cuadros tan ingenuos, arriba de la época del arte colonial hispanoamericano, pero ahí se ve muy bien. Hay una mujer agarrándose a un rosario, pero aparece un papa, aparece un rey. Muy, muy interesantes estos cuadros de ánimas, que los hay también en relieve, que los hay en escultura. Ese es de Beniaján, muy, muy escenográfico, muy, muy salsillesco, del siglo XVIII. En el entorno de la huerta murciana. No fue la única prenda de salvación. Ya me he referido al Rosario de María, que está en el centro, pero también no tuvieron tanto éxito como el escapulario en relación con las ánimas del purgatorio. Para mí que el purgatorio se parece algo al mar, ¿no? Al mar embravecido, a ese mar de los monstruos que se arrastra en toda la cultura clásica desde la antigüedad, los peligros del mar. Hay que decir que el purgatorio es un lugar intermedio que no aparece en la Biblia, sino que esto se creó en la Edad Media, pues para no condenar definitivamente a la gente al infierno de una manera eterna. Pero como no se sabía cómo representar el purgatorio, pues se representa como el infierno. Tampoco se sabía cómo representar al infierno, pero bueno, ya había más experiencia en esto. Bueno, pues no solo el rosario, sino también el cordón de San Francisco, el cordón franciscano, que aquí aparece cogiéndolo, o la correa de San Agustín, que la vemos también allí, cómo se aferran a ella las ánimas del purgatorio, porque estas prendas son parte de ese, es la parte material de ese contrato con la divinidad, y por tanto el rosario, la correa, el cordón y sobre todo en nuestro caso el escapulario representa el pasaporte hacia la salvación, hacia la gloria. Bien, si vemos el mapa del siglo XVI podemos notar cómo el mar Mediterráneo pues es un mar
dominado básicamente por el Islam, todo el Mediterráneo Oriental, pero también buena parte del Mediterráneo Occidental, por todas esas ciudades, estados pequeños que eran satélites amparados por la sublime puerta, ¿no?, a los que los reinos cristianos se enfrentaban. Ahora no hablo solo de las tempestades, sino de todo el mundo del corso, de las razias y del ataque, en fin, que la había en un sentido y en otro del Mediterráneo. Y entre ellos esa rivalidad llega a su cénit en la época de Felipe II, con la batalla, yo creo que más ilustrada de todos los tiempos. Recuerdo visitando el Palacio Real de Varsovia que me encuentro con una representación de la batalla de Lepanto, ¿no? Una batalla que desde el punto de vista histórico no fue decisiva, ni mucho menos, fue más simbólica, porque la Santa Liga no se perpetuó, y además la armada turca se rehizo en muy poco tiempo, en un tiempo récord. Pero representado mucho grabado de esta forma, como aparece ahí en formación, como la flota de la Santa Liga, que va en una formación en forma de cruz, pues arrincona a la flota turca que describe una media luna. Este lenguaje simbólico es muy significativo. Bien, en esa batalla se dice que estuvo esta imagen granadina, que es la Virgen del Rosario. Bueno, también se dice que fue la de Cádiz, la galeona, la que está en la capilla del Palacio del Viso del Marqués, puesto que debía ir en la nave de don Álvaro de Bazán, que por cierto iba cubriendo la retaguardia. En cualquier caso, esto pues impulsó mucho la devoción a la Virgen del Rosario por parte del Papa Pío V, que instauró su festividad, la del 7 de octubre, como fiesta de la victoria, ¿no? Pero se refería, Virgen de Santa María de la Victoria, se refería a esta devoción a la Virgen del Rosario. También muy ligada al mar, como vemos aquí en grabados, la Virgen del Rosario se representa de muchas maneras, pero de una forma muy clásica en las escenas representativas de la batalla de Lepanto, y también lógicamente como protectora de la orden dominica, en este caso dominica. El camarín de la Virgen del Rosario en Granada pues es toda una descripción de esa victoria de Lepanto, donde aparecen los fanales de las galeras, y en el suelo, pues como se puede ver, todos preciosos, ese suelo de mármoles, todos los elementos, trofeos de guerra, y en medio pues los emblemas de las tres potencias que conformaron la Liga: el Papado, la República de Venecia y el Reino de España. Los venecianos quedaron muy descontentos porque, al fin y al cabo, los venecianos decían: seamos venecianos, después cristianos. Vivían del mar y tenían que transigir con el Imperio Turco. De hecho, ellos vivían no de la guerra, sino de la diplomacia. Y así podían amasar su poder, entre otras cosas porque al comercio le repugna la guerra. El comercio requiere la paz, y esto es lo que siempre buscaron los venecianos. Bueno, y tenemos algunas otras representaciones de la Virgen del Carmen en estampas muy populares, donde al fondo aparece el Monte Carmelo, y por supuesto el escapulario, una de sus formulaciones más clásicas. Tradiciones marineras encarnadas en la Virgen del Carmen, pues tenemos en toda nuestra geografía, y generalmente pues se les representa de esta manera, como aparece aquí, con el hábito carmelitano, claro, muy bordado, marrón, y luego con un manto blanco. Voy a pasar algunas escenas de imágenes muy célebres, donde se les liga al mar y hay procesiones marítimas. En este caso es la Virgen del Carmen de Málaga, el Carmen del Pichel, que es la otra gran devoción junto a la Virgen de la Victoria que dejaron los reyes católicos, la patrona. Hay muchas advocaciones que son advocaciones de frontera y que merecen un estudio que creo que está todavía por hacer, ¿no? Cabeza, Victoria, Antigua, nos hacen referencias de esa vida de frontera.
muy ligado a la Armada desde 1901, la Virgen del Carmen es la patrona oficialmente, la patrona también de la Armada Española. Ahí la vemos en Rota, o en Ceuta, acompañado de tropa de marina, o en la cubierta de, creo que de un portaaviones, en Las Palmas de Gran Canaria. Y en este caso vemos esta procesión, como incluso la gente está metida en el mar, no solo con las barcas, sino también nadando, con la Virgen del Carmen de Valencia, creo que es la Malvarrosa. Estas tradiciones marineras pues han llegado también a nuestra costa. Esta no es Carmen, es antigua, pero esa barca de alas blancas, como diría Juan Manuel Serrat, de la Virgen de la Antigua de Almuñécar, o en este caso la Virgen del Carmen de la Caleta de Salobreña. Bien, muchas de estas imágenes de nuestra costa tienen fama de ser imágenes aparecidas. Algo para que digamos que le da mucho realce a una devoción, sobre todo mariana, es que la imagen haya venido de manera prodigiosa. Yo suelo decir que en las devociones populares, y sobre todo las relativas a la Virgen María, se produce algo así como una, parafraseando a Darwin, una selección sobrenatural. Hay algunas que van creciendo por encima de otras, y hay muchos factores que ayudan a que crezcan estas devociones, ¿no? Por supuesto que tengan una hermandad que las defiende y las apoye, nacida desde abajo, pero también pues, si son imágenes consideradas milagrosas y que se puedan más o menos verificar estos milagros, ahí están todos esos votos que hemos puesto antes, o que sean imágenes que hayan llegado de una manera que se entiende sobrenatural, ¿no? Aquí tenemos las dos grandes devociones romeras de Andalucía, es la Virgen del Rocío y la Virgen de la Cabeza, imágenes aparecidas, la Virgen de la Cabeza también imagen de frontera. Hay que pensar, creo que es mañana cuando se cumple la aparición al pastor de Colomera, esta aparición a un pastor de Colomera, del reino de Granada, tiene lugar solo 15 años después de la victoria de las Navas de Tolosa, ¿no? Es decir, tiene mucho que ver con esos intentos de cristianización de los territorios conforme se van conquistando. Si además de fama de milagrosa, de aparición de una hermandad que la sustente, pues se puede vincular con cierta antigüedad de la talla, algunas son muy toscas, ahora veremos algunos casos, bueno, pues miel sobre hojuelas. Esto es una garantía o un voto público. Muchas de estas imágenes han acabado siendo patronas, es lo que hace sobresalir unas devociones por encima de otras. Un caso paradigmático es la Virgen de las Angustias, que es un caso que yo conozco bien, también imagen que se dice que trajeron de una forma prodigiosa, que tiene el voto de la ciudad, en fin, creo que hablar el otro día, por cierto, en el recital de flamenco, es también una pieza dedicada a la Virgen de las Angustias, que yo no estaba aquí, pero ya me la mandaron para que me emocionara, puesto que es una de mis grandes devociones. Este tipo de esta piedad popular, que es muy sencilla, muy directa, que va muy a lo material, a la medalla, al escapulario, a la imagen que se puede tocar. Habéis visto cuando salen en procesión, pues que la gente toca a la Virgen o que toca el paso, ¿no? O la barca, ¿no? Hay imágenes como esta, que es la Virgen de Gracia, que está en la Iglesia de Gracia de Granada, se ve ahí como era su retablo, un armado antiguo. Pues cuando Luis de la Peña empezó a desbastar el leño, a principios del siglo XVII, se le murió una hija pequeñita que tenía y la puso sobre el leño y la niña recobró la vida, ¿no? Es decir, todas estas leyendas nos muestran hasta qué punto la gente necesitaba asirse a estas cosas, ¿no? Y en el mundo del mar, pues, igual o más que en todas las circunstancias de la vida. Con lo cual, todavía no se había tallado la imagen cuando ya obró su primer milagro, ¿no? Bueno, pues estas imágenes venidas del mar. Bueno, la de la piedra antigua de Almuñécar no vino del mar, pero se dice que apareció en un pozo, en la calle antigua, en fin. Son imágenes muy sencillas, muy pequeñitas, como vemos aquí, la talla original, la talla ya vestida, la Virgen de la Cabeza, de Motril,
talla original. La Virgen de la Cabeza se dice que viene de Corinto, en un barco portugués que naufragó entre 1500 y 1510 y que eligió la playa de las Azucenas y el monte donde quería que estuviera su ermita. Nos está hablando de esta transacción con la divinidad, de este trato con la divinidad. Y Oriente como referencia, si son antiguas, si son vírgenes negras, la iglesia de Granada es una iglesia nueva que vuelve sus ojos a la iglesia apostólica, al mundo oriental. La iglesia católica había quedado, digamos, su herencia, aparte de Roma, había quedado también en Constantinopla, ¿no? Este trasiego de lo oriental hacia lo occidental, imágenes que aparecen en el mar, imágenes que el mar que es una frontera, imágenes que en muchos casos han sido vejadas en el Mediterráneo por el mundo islámico, en el Atlántico por el mundo protestante, que también aparecen imágenes de este tipo, ¿no? Igual que en tierra, pues aparecen imágenes que se dicen de tiempo de los godos, ¿no? O la imagen de la patrona, o la Virgen del Mar de Almería, donde se ve, pues, son imágenes que no tienen valor, poco valor artístico, pero sí ese enorme valor devocional. Aquí la vemos luego como se viste con esos ricos mantos y demás, ¿no? A una y otra orilla de nuestro Mediterráneo, pues tenemos a la Virgen de las Angustias, la de Granada, que es patrona de toda la archidiócesis, es decir, de lo que era el antiguo reino. O en Ceuta, la Virgen de África, que es también una Virgen de la Salud. Bueno, pues esta es la tradición de la Virgen del Carmen que tan sabiamente supo recoger el pueblo de Castel de Ferro. Ya en el catastro de Ensenada ya aparecen algunos pobladores, ¿no?, en esta zona, pero el poblamiento, como bien decía Antonio el otro día, pues es básicamente desde principios del siglo XIX. La ermita se construyó, como dije, en 1816, ¿no? Y por tanto, la fiesta de la Virgen del Carmen, pues qué obvia, decir, es que lo que diga aquí, que lo vestí mucho mejor. Ya nos gustaría volver a ver estas escenas de la Virgen sobre su trono, siempre en su barca, bueno, aquí preciosa, con el niño vestido de marinero. La procesión terrestre y marítima del día 16, la romería en el romeral del día 17. Tengo lo que voy a pasar sobre una sucesión de imágenes de la última que estuve aquí, que fue la de 2018, ¿no? De la salida de la, también aparece la reina de la fiesta, ¿no?, aparece en el cortejo y luego en la barca, esa salida tan laboriosa porque la puerta no da para más, esos hermanos vestidos con el típico traje marengo, ¿no?, que, como en tantos otros lugares de la costa de Andalucía, las mujeres con su mantilla blanca, la Virgen siempre sobre su barca para subrayar esa tradición marinera. Aquí la tenemos en varias imágenes, en la mano del niño, el escapulario que no puede faltar, llevado pues por lo que es la herencia de los hombres del mar, aunque bueno, también tímidamente también van a aparecer algunas mujeres bajo el trono de la Virgen del Carmen, ¿no? Aquí se ve alguna allí al final. Van al final, yo creo, porque son más bajas, ¿no? Me imagino que eran ordenadas por tamaño. Aquí tenemos también alguna otra en ese paseo por la plaza hasta llegar al lugar de embarque, donde pues es sacada de su trono hasta que espera allí hasta el regreso. Y embarcada, pues aquí lo vemos, y las barcas que se pueden acercar, pues ya saben todos que le hacen compañía en su trasiego, pues hasta la playa del Sotillo y luego en su regreso, ¿no? Y pues tanta gente que la espera, que la saluda desde la orilla, ¿no?, en ese discurrir donde va en la proa de una barca marinera, acompañada así con las reinas y damas de cada año. En fin, esto es ya conocido de todos y vivido, como digo, muy intensamente. Perdonad que me apetece por esta tradición, que ya la hago también mía, y luego ese regreso ya encendiendo la pegada. Bueno, pues este es el escudo que yo decía, que es un portento de diseño moderno, ¿no?
Porque son formas claras, nítidas, el monte, el cielo, las estrellas, la combinación de los dos colores en esa divinidad a la que se invoca en tantos momentos de la vida. Pues esto es lo que quería compartir hoy con vosotros. Muchas gracias.